Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Holanda frente a Gales. Timber. Muy bien, Diego Latorre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? Frenkie de Jong, uno de los brillantes futbolistas que ha dado el fútbol holandés en los últimos años. Una figura central en el equipo, que si bien se destaca en su posición natural de pivot defensivo, su gran visión de juego le permite adaptarse a roles más ofensivos, donde hace valer su creatividad y su inteligencia. Un crack. Opino igual que vos, Diego Latorre, y seguro que la gente habrá elegido al mismo jugador. Rodón. Davis. Con ustedes, Ramsey. La juega al centro del campo. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Se planta firme y le roba la pelota. Notable lo que acaba de hacer. Buena chance para la contra. De Jong. Depay. Gana la pelota con oficio. Davis le saca la pelota y corta la jugada. Gales cuida la pelota y la maneja con paciencia, pero lejos del arco rival. Ramsey, linda pelota, qué bien lo vio. Timber se anticipa e intercepta. Se lanzan con todo en la contra. Van Dijk. De Jong. Kop Meiners. Ake. Ampadu. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra.
Fergis. De Jong. Decide abrirla por la derecha. La juega profunda. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Saca la pelota y aleja el peligro. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Ahora todos a correr para atrás. Williams corre a toda velocidad por la derecha. ¡Ramsey! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Ramsey remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. La domina, apunta, dispara. Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Le pegó. Estamos en Navidad, de no creer. Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. El partido está 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. De Ligt. La juega larga hacia el otro costado. Bergis. Estamos a 5 minutos del entretiempo. Gales se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. Aprovecha la posibilidad. ¡El autor de un golazo! ¡Esto es golpe a golpe! ¡No les dieron ni tiempo de disfrutar la ventaja! Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol. Muchas veces un equipo se pone en ventaja y pasa a jugar de otra manera. Aminora la intensidad, pierde cierta ambición y el rival, por supuesto, lo aprovecha. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató. ¿Será esta vez? Un error grosero del arquero, le dejó la pelota servida con ese rebote. 45, número 20. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder celebrarse. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Timber, vio el desmarque, atención. Estupendo desmarque. Atención, así viene el centro. La juega en largo. Davis estaba bien ubicado para cortar el pase. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con 3 goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte.
Miren la pantalla. Si final de la primera parte. Y aquí nos vamos al descanso. Hay varias palabras que describen estos 45 minutos, ¿eh? Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes. Cuando se da un partido así, hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar. Se inicia el segundo tiempo. Gales todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Holanda metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en ese sector. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Lograron marcar una diferencia de 2 goles. Es lo que buscaba el técnico. Una diferencia que permita tener mayor control, mayor serenidad. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Se la saca de encima. La tira lejos de su campo. Salen de contragolpe. Pasa el hueco. Van Dijk lee bien la jugada y corta ese pase. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Casi les cuesta el gol! ¡Deja apagando el marcador! ¡Está habilitado! ¡Depay! ¡Bien el arquero! ¡Es fenomenal! Depay no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. ¡Ay, qué mal pase! ¡Se lo quieren comer los compañeros! Sí, fue decididamente mala la entrega. Una decisión desacertada. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Lo toca clarito, es tiro libre. Cambio en Países Bajos. Número 10. Lo reemplazará número 9. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Cambio. Van Dijk. De Ligt. De Jong. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Falta, infracción. Hay tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Se animó a darle directo, cuidado. Es bueno el avance por el sector derecho, atención, cuidado con esto. ¡Qué bien lo que inventó! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Intenta un pase al vacío. Y arranca la contra. Ampadu. Ramsey.
Abre muy bien la defensa con este pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ramsey! Se jugó la vida para salvar al equipo. Reaccionó rapidísimo. Hizo lo necesario. Cambio en Países Bajos. Número 7. Tiene jugadores muy altos que pueden sacar ventaja vía aérea. Aleja el peligro por ahora. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Prefiere no arriesgar. Cop Mainers. Pasa con habilidad. Abre el juego y lateraliza el ataque. Ojo que la defensa está mal parada. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. ¿Qué contra tienen, por favor? A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Reciben Son Simmons. James. Buena chance para la contra. Gran pase a través de la defensa. Linda chance de gol, puede ser. ¡Ramsey! ¡Ah, no puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! La clave está en no desanimarse. Si siguen generando situaciones, es muy probable que se queden con los tres puntos. Cambio en Países Bajos. Número 11. Lo reemplazará número 22. Aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Se está realizando un cambio. Lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios. Cop Mainers. ¿Qué? De Ligt. Aparece Van Dijk. Timber. Vuelve al medio para distribuir. Busca la jugada. 4 minutos de compensación. Ramsey. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué rápido recuperaron la posesión! ¡Y arranca la contra! ¡Brillante recurso para avanzar! ¡Se ha terminado el partido! ¡La orden del juez final! Los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido. ¡Se ha terminado la fiesta del fútbol! Es una derrota difícil de asimilar. Pensaban que lo tenían ganado, pero se confiaron y se lo dieron vuelta. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Los entrenadores casi siempre asumen la culpa de la derrota, pero no sé si este sea el caso. Por más cambios o replanteos que haya hecho, hoy el rival estaba mejor, en lo físico y en lo mental. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.